Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a Frente a la Cámara. Y gracias porque ustedes nos sintonizan cada miércoles a las 8:30 de la noche. Y hoy formamos parte de la programación de TV Latino, Cine TV Latino, porque estamos en días de cine. Los cinéfilos están muy felices, están de pláceme por estos días. Y por eso nuestro programa Frente a la Cámara ha tenido la idea de invitar a una de las personalidades más queridas del arte en Cuba. Maestro, periodista, guionista, también actor y director. Hoy nuestro invitado es Enrique Pineda Barnett. Maestro Pineda, muchísimas gracias por venir a nuestro estudio. Gracias por invitarme. Esta noche. Cuando mencionamos su nombre, inmediatamente pensamos en el cine cubano. Y tiene que ser así. Pero usted también trabajó en la radio, en el teatro, en la televisión. Entonces me gustaría que nos comentara un poco acerca de esos pasos suyos primeros antes de llegar al cine. Yo creo que es importante haber transcurrido. Me siento muy contento de cumplir 80 años. Me siento felicísimo de cumplir 80 años, tener lucidez, estar claro, ver la vida, haber vivido y haber visto tanto, ¿no? Tengo un pie en el siglo XIX, uno en el XX y uno en el XXI, es demasiado. Bien, pero eso me permite haber transcurrido por todos los medios, lo cual es muy importante porque cuando uno se limita a un medio, como que la vida no está completa, no está plena. Haber venido, haber disfrutado el teatro, la ansiedad, la angustia del teatro, la comunicación con el público que está ahí mismo, que te está sintiendo, que vibra contigo y que es efímero, desaparece después. Pero luego la radio, yo empecé en la radio como en los años 40 y pico, era un niño, hacía programas infantiles, no existían muchos, pero fundamentalmente hacía muchas guantanameras, que era una especie de suceso social de páginas amarillas, ¿no? En la radio disfruté mucho, aprendí mucho, creo que es donde más aprendí en mi vida. Tenía maestros extraordinarios, tuve maestros como Mario Barral, fue mi gran maestro, Paco Alfonso, Raquel Revuelta, Eduardo Casado, Germán Pinelli. Trabajé con todas las personalidades de aquel momento, que hoy son grandes glorias de Cuba, y yo digo, y yo estoy todavía, ¿cómo es posible? Y realmente eso, la experiencia de la radio fue muy hermosa, hice de todo en la radio. Esto luego, fue en la década del 40. En la década del 40. Yo escribía poesía, escribía teatro, escribía muchos cuentos, y un día, bueno, la vida hizo que participara, siendo muy joven, tendría 17 años, había publicado ya un librito de cuentos, y participé en el concurso nacional Hernández Catá. Me dieron un poquito de cuerda y me dijeron, pues manda, que tus cuentos son interesantes. Y yo mandé sin ninguna esperanza. Me acuerdo que metí mi cuento en una revista Life que tenía Marlon Brando en la portada haciendo Julio César. Y yo había ido al periódico El País para entregar mi cuento. Y entonces mi amigo Guillermo Cabrera Infante se había quedado con su cuento en la casa. Le digo, no, Guillermo, vamos, que yo lo llevo, lo entramos. Pasaron 2 meses, algo así, y en mayo del 53, un telegrama en la puerta de mi casa: usted es el Premio Nacional de Cuentos Alfonso Hernández Catá. Me quedé en una pieza. ¿Y qué representó ganar ese cuento? Bueno, representó un inicio de otro mundo, de otra vida diferente. La vida literaria es otra cuestión. Un día, en casa de una escritora, una novelista de televisión, que fue muy famosa, Mercedes Antón, y estaba en su casa Ernesto Casas Rodríguez. Nos hicimos grandes amigos y Ernesto me dice, chico, ¿por qué tú me das algo para ponerlo en televisión? Y bueno, hice unos libretos de suspense.
que se hicieron en CMQ Televisión a las 9:30 en punto de los martes por la noche. Y ahí trabajé. Ahí ya entonces yo empecé a dirigir la dirección dramática, ¿no? Y los guiones y la dirección dramática. Ernesto dirigía el programa en sí mismo. Y me envicié ya haciendo programas de televisión, dirigiendo programas de televisión. Dramatizados, por dramatizados. Supuesto. Dramatizados. Y empecé a meterme en cosas de danza y música y musical y dramático y alternaba. Y llegó de repente la propuesta de publicidad. Propuesta de publicidad, le cogí miedo al principio. Mucha gente escrupulosa me dijo, oye, la publicidad denigra, la publicidad no te da nivel. Y empecé a trabajar en publicidad. Ya yo estaba metido en teatro estudio, por otra parte, a la vez. Estaba en teatro estudio y estaba en la sociedad cultural Nuestro Tiempo, en las dos cosas, que era ya en otros niveles. Y allá había estudiado, había hecho teatro con Andrés Castro, estrené como protagonista la obra de Rolando Ferrer, Lila la Mariposa, que él escribió para mí. Y entonces usted, hubo una época en su vida en que se movía en todos estos ámbitos, ¿no? En el teatro, en la radio, en la televisión más. Sí, es un momento, ese año 53, fue muy significativo para mí, por el premio Hernández Catá, por entrar en la televisión. Un poco después, ya el 50 y pico, 55 por ahí, empiezo en la publicidad, pero estaba paralelamente haciendo teatro con Teatro Estudio, había estado, ya te digo, en Nuestro Tiempo, que era una empresa cultural, una institución cultural muy significativa, donde me hice también de otras amistades extraordinarias. Conocí lo mejor de la plástica cubana, lo mejor de la música cubana contemporánea, lo mejor de la literatura. Ahí estaba todo el mundo, había de todo. Y yo, queriendo beber de todo, llegué hasta cantar. No me cuentes. Canté mucho en radio. En radio. Y canté con Orlando de la Rosa al piano. Orlando de la Rosa. Y estaba concursando ese mismo día Felajar como actriz y Cholito como actor. Nunca me imaginé que después íbamos a ser tan grandes amigos, que nos íbamos a tropezar tanto en la vida y en la historia. Conocí mucha gente y tuve un programita de radio que se llamaba Tres Canciones para Ti y cantaba bolero. Y usted cantaba boleros. Era el género que le gustaba. Me encantaba. Sí. Me encantaba el bolero. Todavía tengo mis rezagos por ahí, que me gusta cantar mi bolerito y todo. Me divierto. A mí el canto me gusta. Pero lo que pasa es que a mí todo se me fue. Todo se me fue porque a los 5 años yo cantaba y bailaba El Negrito Mancuntibri en el Teatro Riviera del Vedado. Tenía 5 añitos y yo todavía lo recuerdo y todavía gozo el aplauso, la vanidad del aplauso. Uno es vanidoso. ¿Seguro? Uno es vanidoso. Y con esa cosa de que eres un niñito y que estás manejando una farola, bailando una conga, y yo gozando aquel negrito, pintado negrito con mi casquete y mis guantes negros, divertidísimo, para mí me gustó. Tanto me gustó que finalmente El Negrito Mancuntibri llegó a la Bella Llegó de la al Alhambra. Cine, llegó es al decir, cine. Esos son homenajes que uno hace a las personas que estuvieron con uno, ¿no? Yeah. Porque de la literatura tengo tanto, de tantas artes que... Es que en el caso suyo se da esos ejemplos que son bastante raros, de artistas que se han movido en tantas manifestaciones y lo que han hecho lo han hecho bien. Estoy conversando con Enrique Pineda Barnea. Yo no lo he hecho frente bien. A la cámara. Yo no y lo además he hecho con bien. Este programa iniciamos una especie de ciclo dentro de Frente a la Cámara que se titulará algo así como Hombres y Mujeres de Cine. Bueno, hay tantos títulos que le tiene que agradecer el público cubano a Enrique Pineda Barnett. Tiempo de Amar, La Anunciación, Verde Verde, pero La Bella de la Alhambra marcó un momento
tan importante en su vida. Usted es un artista muy versátil, lo hemos constatado ahora al conversar unos minutos. Pero es que nada lo he hecho bien, Rosalía. ¿Cómo que nada lo ha hecho? No, porque mira, yo fui mal cantante. Me di cuenta que era mal cantante y dejé de cantar. No llegué a poder ser bailarín, que me hubiera gustado mucho. Y pues quedé ahí. Hice después películas sobre ballet, pero no es lo mismo. Pero todo le sirvió en la vida. Sirve todo, porque sirve sobre todo la vida misma, la calle, la gente, vivir es importantísimo. Realmente, yo lo que hubiera querido ser es cantante bailarín de comedias musicales. Eso es lo que hubiera, esa era mi aspiración de niño. Un día caminando por el Prado venía hacia Cadena Azul y veo entrar en el cine Fausto a Josefín Baquer. Y Josefín Baquer, y yo la miro y le digo algo, no sé qué le dije, dice, niño, me agarra el niño, porque yo tenía 12 años más o menos, me agarra el niño y lo entra. Me entra al teatro, al Fausto. Ella estaba ensayando en ese momento y quería una pala. Una persona del público, claro, que ella pudiera manejar. Y dijo, este mismo, como me vio descarado, no desenvuelto, descarado. Pues tomó el descarado y lo encaramó en el escenario y empezó a cantar aquello de Anabacoa con una tarta en la mano, con un dulcecito, yo qué sé, yo no sabía qué estaba haciendo, pero me empecé a bailar con ella, aquella cosa era, ya te digo, era muy, realmente muy atrevido, pero tenía la audacia, la pasión de la creación, la pasión de estar, de existir, de tener un público, ese amor al público, eso no me ha fallado nunca. Y siempre he sabido, creo yo, he sabido entender lo que no hago bien para irme a tiempo. Me he ido a tiempo, escondí los poemas, escondí los cuentos, tengo cientos de poemas, cantidad de cuentos, pero todo está bien. Pero bueno, usted está siendo su propio juez sobre lo que pudo hacer y el desempeño que tuvo. Uno tiene que saber quién es uno, uno tiene que saberlo. Pero decimos, a veces es demasiado severo. En el caso de todas estas películas, ¿usted ha escrito los guiones de todas las películas? Sí, creo que sí, sí. Sí, en todos. Hay un guión compartido, que es en el de Aquella Larga Noche, que es La Vida de Lidia y Clodomira y Los Mártires de Regla, que lo hice compartido con Ambrosio Fornés. Más bien era Pocho el que hacía el guión y yo, lo trabajábamos entre los dos. Siempre he trabajado mucho la colaboración, la contrapartida. Me interesa mucho la contrapartida. El guión de Soy Cuba, que es mi primer guión difícil, fue un guión compartido con un poeta soviético de aquel momento. Y no me fue bien con esa experiencia compartida entre dos culturas, dos personalidades, dos caracteres totalmente opuestos, no me fue bien. Bueno, pero yo he leído, maestro, y además vi Soy Cuba, que quizá la crítica no fue todo lo dulce que podía haber sido, pero a lo largo de todos estos años, una nueva lectura de Soy Cuba es una obra a tener en cuenta y muy en cuenta. Por eso es interesante llegar a los 80. La vida te devuelve cosas con el tiempo, con el tiempo. Soy Cuba, que fue una película denostada por completo en el año 64, se convirtió en un objeto de culto 40 años después, cuando Francis Ford Coppola y Martin Scorsese la vieron en el Moscú después del Muro de Berlín. Se fascinaron con ella, la llevaron a Nueva York. En Nueva York fue una eclosión con los críticos de cine y dijeron que estaba entre las 10 mejores películas de la historia del cine. Dije, Dios, que si un fracaso se convierte en una cosa así, es tremendo. Mi documental Cosmorama, que es no es un documental, es un corto de arte hecho ahí por casualidad, realmente, porque me regalaron 1,000 pies de película en color para que la probara. Me dijeron, tíralo en el malecón, donde quiera, donde te dé la gana. Eso es para probar. Y me fui a ver a Sandú Darié, el plástico, un tipo extraordinario, con Jorge Aidú, que era un camarógrafo extraordinario, y reuní un equipo extraordinario y con música de Carlos Fariñas y el aporte
de la plástica de Sandú y demás, hice un corto que se llama Cosmorama. Resulta que 40 años después lo declaran como, a mí me da vergüenza decirlo, lo declaran como un antecesor o un precursor de cine de arte, del videoarte contemporáneo. Y me lo llevan al Museo Reina Sofía de Madrid, y está en el Reina Sofía de Madrid. Entonces, ¿cuántas alegrías ha recibido? ¿Cuántas alegrías ha recibido, después de varias décadas? Hay que ponerse viejo. Giselle, en su momento, en blanco y negro, una película pobrecita, no sé qué. Alicia Alonso se convierte en un personaje histórico ya en la historia de la vida del ballet cubano. Y todas ellas, las cuatro joyas, que fueron mis alumnas queridas, eran como mis niñas adoradas. En Giselle, las cuatro joyas era algo fabuloso. Josefina, Mirta, Aurora, Loipa, era extraordinario. Y las que quedaron además, Menia Martínez y todas las demás, Laurita Alonso, todas las que quedaron ahí y todo eso. Y yo dije, caramba, yo no amaba el ballet. Y tuve que hacer años después un documental que se llama Ensayo Romántico con el ballet. ¿Y ahora ama el ballet? Ahora amo el concepto del ballet. El ballet es una cosa, ya un hecho histórico. Digamos que el ballet clásico se convierte en un objeto de cultura museica, como la ópera, en fin, como género, porque son géneros muy viejos, que no por viejos son denostados, son valiosamente históricos. Pero usted nos devolvió un teatro ya desaparecido, nos lo puso para que lo amáramos también y para que amáramos esas atmósferas, esa manera de sentir del cubano. Entonces, la bella necesita siempre unos minutos, solo ella. Bueno, mis aplausos no serán muchos, pero por lo menos son limpios. No como los de alguna gente. Porque hay quien le tiene que pagar hasta su madre para que la aplauda. Mira, vieja jicotea. ¡Repúdísima de tu madre! ¡Cabrona! La bella resume muchas cosas. Resume esa experiencia. No es solamente, no es una película musical. Una película de... Ayer me contaba un alumno que la mamá vio el corto que se llama First, que es un corto que yo quiero mucho. Ese, yo valoro mucho ese corto, que es de 1997. Que es un corto de 10 minutos con un solo personaje, que es Héctor Noa, el actor, que era mi alumno en aquella época y que me ha convertido en mi actor ídolo, ¿no? De varias de mis últimas películas. Y la mamá de este joven le dijo, ¿viste First? Dice, él le dijo, sí, a mí me gusta mucho. Dice, ¿te aprendiste lo que quiere decir? Dije, ah, pero si la mamá se dio cuenta. Así ocurre con la bella. La gente no ve en la bella el fondo, la esencia de la bella, que está en todo ese mundo de la Alhambra, fundamentalmente. Y entonces a mí eso sí me enorgullece cuando veo esas cosas. Y creo mucho en mis alumnos, en todos mis alumnos. Ninguno me ha defraudado. Yo empecé a dar clases en publicidad. En la escuela de publicidad empecé a dar clases en el colegio de publicitarios, ahí en el edificio, lo cogí en el edificio Mella, en el retiro odontológico. Ahí di muchas clases. Y ahí realmente es que la publicidad es una gran escuela. Todos los conceptos de dramaturgia están en la publicidad. Están los conceptos publicitarios de esa época. Y gané premios como publicitario con el jabón Camay y Aleida Leal. Por favor, gané la medalla de oro de los
de la Asociación de Anunciantes de Cuba. Eso me daba mucha, mucho orgullo. Usted creyó en eso, por eso pudo tener éxito. Y preparar a Leida me enseñó a preparar una diva como Beatriz Valdés. Ahora quería después decirle, Beatriz entonces también es deudora del gran personaje y de una imagen de un ícono del cine cubano y de muchas más cosas. Entonces, ¿cómo descubrió a Beatriz y la puso a cantar y la puso a bailar? Una convocatoria, un casting, como se hacen los castings. A mí me es muy difícil señalar previamente a un actor, salvo en algunos casos, como es ahora el caso de Héctor Noa, como en el caso de Carlos Miguel Caballero, que son unos actores que ya yo conozco en una medida mayor o menor, pero que los conozco, que sé su esencia. Pero en algunos casos tiro la bola y probé con Fara María era siempre la muchacha de No te bailes en el malecón y de repente crear en ella un personaje que es la dama seductora, símbolo de muchas cosas en las salas de psiquiatría. El personaje de la dama seductora surge siempre en los adolescentes varones con conflicto. Ya, bueno, este es el personaje de Fara en la última película, en Verde, de la cual también queremos hablar. Fuerte, es dura, pero muy polémica, muy polémica. ¿Por qué verde, verde? Bueno, ya eso es una cuestión. A mí me gustan mucho las paradojas. Y un alumno mío una vez me dijo, maestro, ¿usted sabe que verde, verde da maduro? Y yo dije, bueno, sí, pero no entiendo. Dice, todo lo que es demasiado verde se vuelve maduro. Y aplíqueselo a la vida. Y yo tomé ese texto exacto está dentro de la película. Claro. Porque los extremistas llegan a hacer lo contrario. Los extremistas en cualquier dirección. En cualquier dirección del pensamiento, de la vida, del comportamiento humano. Exacto. Y entonces me gustó mucho la paradoja esa. ¿Y cómo se ha sentido después del estreno de la película? Sobre la opinión que han tenido sus amigos, los críticos, el público. Ha habido una buena polémica, sí. Yo tengo 85 críticas, algunas empresas en Cuba, unas en el exterior, otras de internet, de las cuales hay 83, por lo menos, que son favorables a la película, con un sentido muy crítico, entran en la película. Hay otras tres que son más discutidoras y hay dos que son bien fuertes contra la película y a mí no me molesta. Yo le digo a mis estudiantes, no critiquen a sus enemigos porque aprenden. La crítica enseña. Y yo disfruto muchísimo la crítica. Y la polémica me parece más importante todavía que la crítica, porque de la polémica sale la riqueza, sale el desarrollo. Eso
no es un invento. Claro. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Eso absoluta. Sí. Entonces, ¿qué proyectos tiene Pineda ahora? ¿O bueno, en qué está trabajando? Estoy trabajando en dos cosas. ¿Se puede revelar? No, no del todo. No, casi nada. No casi nada. Lo uno es que estoy terminando aquella novela que empecé una vez. Esa novela la he implicado también con una autobiografía. Y esas dos cosas van paralelas y es una cosa ya muy larga y que terminará conmigo. No tengo apuro en darla. Que la vean después y se enteren luego, cuando yo no esté presente, para que me destripen bien. Entonces, ¿y de cine? Lo otro, de cine, tengo un proyecto que el título sí es y va a ser el título definitivo. Lo digo porque siempre hay otros compañeros que están tanteando, porque el personaje que voy a mencionar es un símbolo nacional demasiado fuerte y nadie lo puede evadir. Pero el título, como título de la película se va a llamar La Virgen de la Caridad. Como aquella Virgen de la Caridad clásica. Pero no es la Virgen de la Caridad. Entonces, hasta ahí voy a revelar. Qué bonito. ¿Sabes? Pero sí puedo decir que es bien fuerte también. En otra medida, no es la misma temática, es otra onda diferente. Nosotros le agradecemos tanto haber podido compartir con usted esta media hora de programa. Gracias. Que inicia una especie de subserie dentro de Frente a la Cámara, que será Hombres y Mujeres de Cine. Pero me gustaría, por último, que usted me dijera, ¿cómo es que le gusta a usted que le llamen? ¿Cuál título es el que más feliz le hace? Maestro. Maestro, sí, pero maestro no por magíster, no es en la grandeza, es en la grandeza interior de maestro, en la significación de maestro. Maestro es un poco ser el padre también. Y un amigo muy inteligente, un amigo mexicano, que vino hace poco a dar conferencias sobre las masculinidades y cosas de esa temática, me dijo, uno de los problemas que tiene el machismo y la homofobia es que impide, que bloquea que los padres sean tiernos con los hijos. La ternura hace mucha falta para el hombre. Todo el mundo necesita ternura, necesita que le pasen un poco la mano. Y no solamente es la labor de la madre. Ya sabemos lo que implica la madre. Una madre es algo tan grandioso que no me atrevo ni a describir. Pero el padre es una figura muy necesaria sobre todo en el adolescente. Para el adolescente necesita el padre con ternura. Y el machismo, los hombres no besan, los hombres no lloran, los hombres no hacen esto, los hombres no hacen nada. Entonces esos hombres son un palo que no tiene sentimiento, que no sirve para nada. Y realmente están mutilados por la vida. Es sí, así. Mutilados, así mismo. Bueno, por no decir castrados. Yo hubiera querido tener media hora más para seguir conversando, pero sé que no va a ser la única visita del maestro Enrique Pineda Barnés a nuestro programa. Él fue uno de los protagonistas de la campaña más hermosa de esta revolución, que fue la campaña de alfabetización. Estuvo entre los primeros y entre los organizadores y es maestro. Así que, maestro Pineda, muchas gracias por haber venido a nuestro programa Frente a la Cámara. Gracias. Y seguro que volverá. ¿Cómo? Éxitos. Gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, mis amigos.